Bienvenidos al programa especial del Campeonato Argentino del Interior con Handicap 2016. Durante 10 días, la provincia de San Luis recibió equipos de distintas partes del país para ver quién se quedaría con la Copa. Estancia Grande Polo Club fue la sede de este torneo que demostró que el polo en San Luis tiene un gran presente y un mejor futuro. Felicitaciones a la provincia de San Luis y a todo el equipo de trabajo de Estancia Grande por la excelente organización del CAI 2016. Bienvenidos, de esta manera comenzamos. Bienvenidos al programa especial del Campeonato Argentino del Interior con Handicap. Estancia Grande recibió de la mejor manera a los equipos participantes y esto pasó en los partidos de la segunda fecha del torneo. En el primer encuentro del día, San Gonzalo, equipo de Córdoba, derrotó a su coterráneo Pompeya La Paz por 14-3. El equipo ganador demostró su poderío ofensivo gracias al trabajo de organización desde el fondo de Horacio Echeverri. Al final del partido, hablamos con el jugador y esto nos decía. Mirá, entré a un equipo que anda muy bien, están todos jugando en gran nivel, están bien montados. La verdad que los caballos que me dio Manu son de buen nivel, son jugadores, vienen jugados y entré a un equipo que funciona muy bien, están todos en gran nivel. Entonces es fácil, entré a un equipo que funcionaba, entonces no es que simplemente tuve que acompañarlos un poco y funcionó el equipo. En el segundo partido del día, fue un duro encuentro donde el equipo de Chapaleufú, de La Pampa, derrotó ajustadamente a Venado Tuerto, de Santa Fe, por 6-5 en la zona B. Los goleadores del partido fueron Gastón Beguerí e Iván Lariguet con 3 tantos cada uno. Al final del partido, hablamos con Andrés Lariguet. La verdad que durísimo el partido, muy duro, muy peleado. Los chicos juegan muy buen polo, muy divertido, de buena fe. La verdad que corrido, muy, muy lindo partido. Es la tercera vez que vengo a jugar acá. Y la verdad es que, como siempre, impecable. Unas canchas excepcionales. El clima es muy bueno. Muy contento. El juego del CAI 2016 siguió en la cancha 2, donde los Sauces, equipo de San Luis, le ganó a la Arisca de Tucumán por 10-5. El equipo ganador formó con Juan Carlos, Ezequiel y Rodrigo Sánchez, quienes jugaron junto a Cristian Bernal. Al final del partido, Juan Carlos Sánchez nos dijo lo siguiente. Sí, siempre es bueno porque viste que al ser todos contra todos, después la diferencia de goles es muy importante. Se los negó un poquito el arco al último porque veníamos como para hacer una buena diferencia. Creo que este resultado día 3 en el cuarto, Cháquer, ya íbamos así. Y bueno, después no pudimos hacer más goles y ellos convirtieron y creo que terminamos día 5. Pero bueno, son puntos y veremos qué pasa en los días siguientes. Vos sabés que en este tipo de polo... es muy importante ir ganando, después se verá. Por último, la cancha 1 de Estancia Grande recibió al público presente para vivir el encuentro entre el equipo local, Estancia Grande, y La Justina, de Entre Ríos. Fue un partido muy dinámico, donde cualquiera lo pudo ganar, y por eso llegaron al final del partido empatados en 8. Y allí fue cuando en el cháquer suplementario La Justina se quedó con el triunfo. El gol decisivo lo hizo Diego Ballarino a los 5 minutos al convertir un penal desde las 60 yardas. El goleador del partido fue Fernando Reynot Blanco, quien convirtió los 8 goles de su equipo, Estancia Grande. Al final del partido hablamos con los dos jugadores. La verdad que durísimo, no pensábamos en ningún momento
terminar de esta manera. Estábamos empezamos ganando bastante bien, después se complicó, nos pasaron a ganar y siempre generalmente el equipo de mayor handicap, una vez que pasa a ganar, termina dominando el partido. Se lo pudimos dar vuelta y en un suplementario infernal terminamos ganando en el minuto 5 del suplementario, así que la verdad que contentísimo. Es un torneo muy competitivo donde se juntan todas las provincias, cada provincia trae el equipo que ganó la clasificación, por lo tanto hay un muy buen nivel de jugadores y de caballos. Final de la segunda jornada del Campeonato Argentino del Interior con Handicap en un magnífico lugar como es el Club Estancia Grande en la provincia de San Luis. La tercera jornada del CAI arrancó con un día nublado. En el primer partido del día se jugó el encuentro entre Santa Catalina, equipo de Corrientes, y La Arisca, de Tucumán. De esta manera, el equipo correntino se quedó con el triunfo por 14-10 frente a la formación tucumana. Sí, nos costó. Empezamos bien y después se nos empezó a complicar. Bueno, yo me pegué un golpe, ahí me quedé medio mareadito. Y la verdad que el otro equipo jugó muy bien. Los dos últimos chuckers se nos dio y hicimos la diferencia. Pero fue un partido lindo, ganamos, pero nos costó bastante. En tanto, en la cancha 3 se jugó el duelo de puntanos, Estancia Grande frente a los Sauces, con el arbitraje de Gastón Lucero. En el equipo de Estancia Grande no pudo ser de la partida Ramiro Suárez y fue reemplazado por Jorge Iturrioz. Tras los 6 chakers de juego, el equipo de los Sauces se quedó con el triunfo y le ganó por 7-3 a la formación de Estancia Grande Polo Team. Fue un partido complicado al principio, sobre todo, después nos acomodamos y terminamos ganando bien por 4 goles, pero era un equipo parejo, o sea, era parejo el mismo handicap, así que era un equipo parejo, pero bueno, la verdad que yo juego con 2 chicos muy jóvenes, que son los hijos, uno de hijos de Juan Carlos Sánchez y otro de Ricardo y el mismo Juan Carlos, que son 3 jugadores que la verdad que me dan un tiempo bárbaro para jugar y para poder ordenarme yo y ordenarlos a ellos. Andan muy fuerte y apretan mucho y te dan mucho tiempo. Entonces todo se hace un poco más fácil, ¿no? También hubo acción en el partido entre San Gonzalo de Córdoba y el equipo de Venado Tuerto, Santa Fe, que le ganó por 9-8 en chaker suplementario. El gol de oro de ese partido lo marcó Sebastián Petracchi. Sí, bien sobre el tiempo. Muy lindo partido. La verdad que muy buena onda porque somos muy amigos de los chicos de Santa Fe. La pasamos bien dentro de la cancha. Bueno, ahora alimentándonos un poco para agarrar fuerza de vuelta. Cancha 1 de Estancia Grande se preparaba para recibir al último encuentro de la jornada, donde se enfrentaron Chapaleufú, el equipo de La Pampa, frente a Club de Campo, la formación de Mendoza. El goleador del partido fue Andrés Lariguet, con 5 tantos, y Chapaleufú se quedó con el triunfo por 13-5. Sí, un partido la verdad que difícil. Los de Mendoza son jugadores que ya los conocemos, que saben jugar bien al polo, así que al final nos soltamos un poco y pudimos meter un par de goles de diferencia.
podés clasificar por un golcito, que hay que meter todos los que podés. De esta manera, se cerró la tercera jornada del Campeonato Argentino del Interior con Handicap en Estancia Grande Polo Club, y como siempre, te mostramos el resumen. Bienvenidos al resumen de la cuarta fecha del Campeonato Argentino del Interior con Handicap, que se juega en Estancia Grande Polo Club. En el primer partido del día, el equipo de Córdoba, Pompeya La Paz, derrotó por 10-9 a Club de Campo de Mendoza. El goleador del partido fue Francisco Guiñazú, con 6 tantos convertidos. En el segundo encuentro de la jornada, San Gonzalo de Córdoba enfrentó al equipo de Chapaleufú, representante de La Pampa, en un partido arbitrado por Esteban Ferrari. Fue un encuentro de ida y vuelta y muy dinámico, donde sobre el final del sexto chácar apareció el tanto del triunfo y Chapaleufú se quedó con los puntos al ganar por 11-10. El goleador del partido fue Andrés Lariguet, con 6 tantos. Partido, Entre Ríos jugó contra Tucumán en el encuentro entre La Justina y La Arisca. Un partido que estuvo demorado debido a la lesión de Bernardo Pastorino, quien tuvo que dejar el campo de juego. Finalmente, La Justina encontró su mejor ritmo de juego y se quedó con la victoria por 12-9. Cancha 1 de Estancia Grande Polo Club recibió el último encuentro del día. Un duelo de invictos entre Hípico Santa Catalina de Corrientes y Los Sauces de San Luis. Y fue triunfo para este último, para el equipo local de Los Sauces, que ganó por 12-11. El goleador del partido fue Guillermo Usandizaga, quien marcó 6 tantos. De una nueva jornada del Campeonato Argentino del Interior con Handicap, que va llegando a su etapa de definiciones. Un lugar ideal para disfrutar del polo y la naturaleza, como Estancia Grande, que se prepara para la gran final del torneo, que será el próximo sábado. Nos metemos en Estancia Grande Polo Club para ver el resumen de la jornada 5 del CAI 2016. Y en el primer partido del día, Los Sauces de San Luis le ganó por 11-9 a La Justina de Entre Ríos. En tanto, en la cancha 2, Hípico Santa Catalina de Corrientes venció por 12-11 a Estancia Grande, equipo de San Luis, y el goleador del partido fue Esteban Iturrios, quien convirtió 6 tantos. Jeep, vehículo oficial de Ernestina Piaget Polo Team. Calidad y distinción en la fabricación de monturas y accesorios para polo. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña, Sadleri. Ferretti Validaciones SRL. Seguridad ambiental. Medición de integridad de filtros HEPA. Conteo de partículas, velocidades, caudales, nivel de ruido e iluminación para áreas limpias. Equipos de flujo laminar y de seguridad biológica. www.validaciones.net.
jornada se jugó en la cancha 3 y Chapareufú, equipo de La Pampa, que si ganaba era finalista, enfrentó a Pompeya La Paz, formación de Córdoba. Y con 6 tantos de Alberto Garzarón, quien fue el goleador del partido, el equipo de La Pampa ganó por 14-9 y accedió a la final del certamen. Por último, en el cuarto partido de la quinta fecha del CAI, Venado Tuerto, de Santa Fe, superó al Club de Campo de Mendoza por 18-5 y el goleador del partido fue Federico Runi, quien convirtió 8 tantos. Al término de la quinta fecha, repasamos la tabla de goleadores hasta el momento. Guillermo Usandizaga, 22 tantos. Gustavo Usandizaga, 20. Franco Gay, 18, Cristian Bernal y Lucas Boccolini, 17, Andrés Lariguet y Marcos Runi, 16. Con la firma del mural realizado en Estancia Grande Polo Club, se dio inicio al After Polo, donde los jugadores e invitados disfrutaron buena música, buena compañía, en un marco único como es Estancia Grande y la provincia de San Luis. Ya estamos en Estancia Grande para ver las imágenes del último día de actividad del CAI 2016, y en el primer partido del día, Venado Tuerto de Santa Fe le ganó por 13-7 a La Justina y se quedó con la Copa Amistad. El goleador del partido fue Marcos Runi, quien marcó 8 tantos. La Copa Roberto Cabanac se jugó la segunda final del día, donde San Gonzalo de Córdoba venció a Hípico Santa Catalina de Corrientes por 8-7. Gustavo Usandizaga, quien convirtió 6 tantos, fue el goleador del partido. Por último, Chapaleufú y Los Sauces se enfrentaron en la final del Campeonato Argentino del Interior con Handicap por la Copa Sexicentenario de la Revolución de Mayo, y el equipo de La Pampa ganó por 11-7 y se quedó con el torneo jugado en Estancia Grande, San Luis. En la entrega de premios, Francisco Doriñac, presidente de la Asociación Argentina de Polo, y Felipe Tomasevich, presidente de Estancia Grande Polo Club, felicitaron a los jugadores y los campeones recibieron sus premios de esta manera. Y los campeones, el equipo de Chapareufú. Al equipo campeón, felicitarlos, un partido realmente muy divertido, muy vistoso, rápido. Estamos muy contentos, todos halagaron el estado de la cancha para que se pueda desarrollar este polo así de velocidad. Los caballos que habían realmente eran impresionantes, así que contentos con la satisfacción del deber cumplido. Creo que todo el equipo de Estancia Grande, los socios y personal, estamos contentos, y ahora vamos a disfrutar un poquito del final con este After Polo. Nosotros es impresionante porque estamos tan lejos de Buenos Aires que para la gente de acá, para los mismos sponsors que tratamos de conseguir, para los menores, para la escuelita, para todos, ver este tipo de polo, la verdad que nos hizo muy bien al club y a toda la sociedad puntana del polo, seguro. Buenísimo. Era lo que soñábamos, venir con un equipo de amigos, pasarla bien y encima ganar el torneo. No puedo pedir más. La verdad es que nos costó, en algunos partidos nos costó destrabarlo al juego que nosotros hacemos siempre, que es un polo ágil, corrido y abierto. Pero cuando lo logramos,
creo que pudimos sacar diferencias. Final de una nueva edición del CAI, jugado en un lugar único como es Estancia Grande en San Luis, que sigue demostrando por qué Argentina tiene el mejor polo del mundo. De la alianza entre la WADA y KIA, estamos con Nacho Novillo Estrada. Primero, un placer encontrarte en esta época del año acá. Gracias, sí. O sea, por ahí para mí no tan bueno, pero está bueno estar con los caballos nuevos y viendo un poco, ocupándome de la cría, así que bien. Bueno, mucha gente sorprende en este evento que vinieron a ver esta presentación entre KIA y la WADA. Sí, la verdad que sí, a mí también me sorprende mucha gente, así que creo que está saliendo buenísimo. Me parece que es una gran iniciativa de KIA haberlo hecho acá, justo en Palermo, un lugar en medio de Buenos Aires que es tan lindo y poder aprovecharlo, ¿no? Como vos decías, raro estar acá en Buenos Aires y si bien te sirve para probar los nuevos caballos, ¿cada cuánto estás jugando al polo? ¿Cómo son tus días acá ahora? No, ahora te diría que estoy jugando casi todos los días también, o sea, sigo la actividad. Y capaz que hasta es un poquito más cansador que en la temporada, porque los caballos nuevos te requieren bastante más esfuerzo. Continuamos aquí en la presentación de la WADA y KIA, esta nueva alianza, y estamos con una amiga del programa, Lía. Primero, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amiga de la marca también. Amiga de la marca. Hoy, nada, estamos acompañando a KIA en un día tan importante con la presentación de la nueva Sportage y la nueva Sorento. Bueno, es una marca que de a poco se fue metiendo en el polo y sabemos y nos consta que de la mano tuya también, en parte porque hace muchos años que estás con ellos. Bueno, empezamos, sí, hace 5 años. Gracias a We Are Sports, bueno, y empecé, los conocí y ya me acompañan hace 5 años en el polo y me siento parte de la familia. Bueno, vos ahora todavía no, pero en cualquier momento vas a tener esta nueva Sportage, ¿no? Sí, por eso vine hoy, para ver qué está pasando. Bueno, vamos a hablar un poco de polo. Contanos qué estuviste haciendo en los últimos meses y qué se viene en el futuro. Bueno, estuve jugando acá la temporada de otoño para el Paso Polo. Uh-huh. Seguimos siempre firmes, hace ya 2 años. Con muchas expectativas y proyectos. No fue una temporada buena por la lluvia, así que esperamos mucho más polo en la primavera. Y bueno, empiezo a viajar, el lunes ya tengo me tomo el primer avión a Italia a jugar en Villa Sesta, la Toscana. ¡Qué lindo! ¡Qué lugar! Sí, divino. No me cuesta nada ir a arrancar para allá. Continuamos aquí en Palermo en la presentación de la alianza entre la WADA y KIA. Estamos con un amigo del programa, Miguel. Primero, ¿cómo va? Bien, muy bien, gracias. Qué raro un evento de polo que nos encontramos todos, o varios al menos, en esta época del año. La verdad que sí, pero creo que está muy bueno para estar acá en Palermo, ¿no? En esta época que no se usa y que se use Palermo. Y bueno, nosotros los equipos podamos presentar a nuestros sponsors acá. En un lugar tan especial. La verdad que sí. Bueno, ahora se sumó KIA a la gran familia de la WADA. Creo que también sirve para que nuevas marcas se sigan sumando al deporte de la mano de ustedes. Sí, la verdad que está muy bueno. Están aprovechando ellos a promocionar su familia de autos y aprovechar que volvemos a jugar en familia. Así que creo que es una alianza muy buena. La verdad que sí. ¿Qué expectativas hay este año con los 4 hermanos? No, muchas expectativas, estamos con muchas ganas, muy entusiasmados con el equipo y tenemos que encontrar las posiciones nomás, así que es un desafío muy lindo, creo, y vamos a estar bien de caballos, pero sobre todo estamos con muchas ganas. Continuamos en Palermo aquí en la presentación de la alianza entre KIA y la WADA. Primero, Tomás, bienvenido al programa. Me imagino que
el polo también es un deporte importante para la marca. Por supuesto, Kia es una marca que a nivel global siempre está con patrocinios deportivos y nosotros a nivel local lo que hacemos es replicar esa estrategia y qué menos que en Argentina estar con el polo, ¿no? ¿Qué valores tiene el polo precisamente para una marca como Kia? Bueno, el polo es un deporte de muchísima adrenalina, ¿no? Yo no lo conozco mucho, no soy jugador, pero sí lo observo y es un deporte muy, muy competitivo, muy noble y de adrenalina, ¿no? Y bueno, una marca vibrante y una marca joven como es Kia, yo creo que es una asociación muy divertida. Continuamos en Palermo en la presentación de la alianza entre Kia y los Novillos Estrada y la Guada Germán Pavlovsky. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien el evento, salió sí, divertido. Espectacular, ¿eh? Ayudó el clima, la verdad, muy, muy bien todo. Y además, contentos con el producto, porque recién estábamos hablando con la gente de Kia, con la cual ya me una relación de muchos años, ya más de 5, y la verdad que el restyling que han hecho las camionetas es increíble y están muy buenas. Por eso, claro, vos hace 5 años que estás junto a ellos como embajador también, y ahora se suman los Novillos Estrada, por supuesto una familia con tradición en el polo, se suma a esta gran familia, ¿cómo los recibís? No, va, contentos porque además se suma aquí a patrocinar el polo con todo lo que eso significa, y eso siempre es bien recibido, y una familia con la tradición que tienen los Novillos Estrada, y con este nuevo desafío, con esto de volver a juntarse, de estar los hermanos juntos después de lo que les ha pasado como familia y demás, me parece que es algo muy, muy lindo poder acompañarlos y que Kia también se meta de lleno en este mundo del polo, así que para mí es todo fantástico y por eso este evento tan lindo. Tuviste la suerte de viajar a distintas partes del mundo, por supuesto. ¿Cómo ves que ven el polo argentino allá? Bueno, el polo argentino es el mejor polo del mundo, lógicamente, y los representantes que tenemos nos hacen quedar bien en todos lados, no solamente en los Novillos Estrada, digamos, todos los grandes jugadores de polo que tenemos, así que la verdad que siempre creo nos ven con esa admiración y ese respeto que genera ser los mejores. ¿Y te animaste a probar algún día? No, yo soy un queso porque nunca he montado a caballo en muy contadas ocasiones. Para jugar al polo primero hay que montar muy bien y después empezar a darle con el taco, y yo la primera etapa todavía no la tengo bien, bien marcadita, así que me parece que me mataría. Jack it up.